Starting live. Hi. Good afternoon. Happy Tuesday. Buenas tardes, amigos de Facebook. ¿Cómo están? Mi nombre es Brenda García. Y yo soy Claudia Salinas. Y ahora les vamos a tener un tema de 2-3 minutos hablando sobre el primer paso de cómo comprar casa. Yo lo explicaré un poquito en español y Claudia lo explicará un poquito en inglés. Lo puedes haber dejado prendido. Bueno, no se oye. Bueno, el primer paso es tratar de dirigirse con alguna de nosotras, tratar de guiarlos al primer paso, que es la precalificación. La precalificación es juntarse con un prestamista hipotecario. Ellos les pidarán documentación, ya sea para informarles de los ingresos que uno tiene que tener, igual basarse en el crédito y las deudas de uno, ¿verdad? Y ahí juntándonos con el prestamista, hablaremos acerca sobre los costos de cierre y el enganche. Explicarles qué son los costos de cierre y qué es el enganche, porque son dos cosas muy diferentes. Y de ahí también tomaremos en cuenta su presupuesto, el presupuesto de uno que es mensual. Así como uno paga renta, que es lo que usted paga mensual, sería lo mismo de, okay, ¿cuánto usted va a pagar mensual por su casita? Pero ese es el primer paso, tratar de dirigirnos a la precalificación para saber el presupuesto de uno y cuánto es lo que usted va a pagar mensual. So, yes. Como Brenda estaba diciendo, first step, obviously, is talk to one of us. That way we can direct you in the right direction and to some lenders that can definitely help you out. But before we go out and hit the road and look at homes and have you fall in love with the perfect home, we need to get you pre-qualified. That means talking to a lender. They go through your expenses, your income, see where you are standing financially to get you into a home in your price point, right? You might qualify for $500,000 uh-huh. home, but does that mean you want to pay for $500,000 home? So that is the first step. Get pre-qualified, turn in all your documents, your tax returns, W-2s. There's different forms of getting approved. Yeah, so sometimes you don't need all those documents if you're self-employed. They might need bank statements, but they are the experts in this field and they will be able to help you get qualified to get you into that next home. So first step, talk to us, talk to a lender, get pre-qualified, at least pre-qualified, preferably pre-approved. In this hot market, we need you pre-approved so we are ready to go and submit an offer on that perfect home for you. Oh, and one thing before I forget, antes de que se me olvide, si muchos se han acercado cuando tienen problemas de ¿crédito? Historial de crédito, sí, que ay, que lo tengo muy mal, que lo tengo muy bajo, no se preocupen, aquí los ayudamos. No. Sí, los vamos a guiar, nuestros prestamistas son muy buenos. Si no salen de uno, nosotros les recomendamos uno, pero los van a guiar en el gran camino para levantarles el puntuaje a lo que sea necesario que lo necesiten para la precalificación. El crédito mínimo es 580 uh-huh. para darle un préstamo de FHA, que uh-huh. es un préstamo del gobierno. So minimum credit score is a 580. If you are borderline, our lenders can give you some tips for free. So you might not even have to go with a credit repair company and pay all that money uh-uh. and throw it away. Like I said, talk to us, talk to a lender. They know what they're doing. Well, got you. Yeah, yes, they're we'll going to get you, right you into the home. Yes. So. Pero bueno, aquí concluye nuestro video. Saludos y que pasen un bonito martes. And if you have any questions, comment below, please. Cualquier cosa, duda, pregunta, aquí estamos para ayudarles. Bueno. Gracias. Thank you. Bye.